días para todos, señores. Estamos en un nuevo video de Taller Olivares Sport. Estamos aquí presentándole una culata preparada por nosotros de un mini 1275 cilindrada. Es un mini, lo que es un mini Cooper. Tenemos ya aquí los colectores de escape. Ahora voy a enseñar los colectores de admisión, el trabajo que le hemos hecho. Aquí lo tenemos. Se van a poner dos Stromberg, pero bueno, todo hecho más grande. Se pone a ver aquí cónico, pulido. Y bueno, tenemos los colectores también. La culata la tenemos por aquí, que ahora voy a pasar a enseñarle cómo se ha quedado. El tema también tenemos que hacer la carburación. El motor le hemos puesto una leva de 280 y poco grados. Y bueno, este es de José Antonio, de Puerto La Torre, Málaga. Y bueno, ahora voy a ir enseñando. Ya hay un video de cuando se desmontó, lo trajeron y demás. Y ahora es ya lo desmontamos. Y ahora es el armado. Ya llegaron las piezas, tenemos las piezas, tenemos terminado lo que es la culata. Y ya la hemos pintado y demás. Así que ya seguimos con lo que es el ensamble de todas las piezas, ¿no? Bueno. Allí tenemos la culata original, digamos, la culata que traía. Quiero enseñar ahí la entrada de admisión y salida de escape, a diferencia de la que nosotros, digamos, ya hemos hecho no solo la parte de afuera, que eliminamos el centrador, sino la parte de dentro. Y bueno, el escape lógicamente también es más grande. Bueno, los muelles también son más duros, los hemos hecho más duros, ya lo hemos medido, le hemos cambiado los espárragos también. Y bueno, tenemos también aquí los colectores de admisión, que ya le hemos hecho. Aquí tenemos el centraje detrás y ya le hemos hecho también lo que es la entrada, el pulido, ahí se puede ver, para aumentarle lo que es la velocidad de flujo. Tenemos allí los dos Stromberg que los vamos a hacer, los vamos a agrandar también, son pulsativos y demás, pero bueno, igual manera se pueden trabajar, ¿no? Y se pueden hacer bien, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Tenemos aquí, ya os digo, lo que es la culata. Hemos trabajado conductos de escape, conductos de admisión, válvulas aligeradas, guías también hemos trabajado, guías lo que se han hecho es más finas a la hora de admisión, y bueno, muelles más duros, trabajado las cámaras, relación de compresión, y bueno, hemos hecho una culata completa. Así que aquí la tenemos. Ahí se puede ver las válvulas, allí se puede ver las guías. Señores, ya es muy tarde por la noche, hemos dejado el motor, ahora el motor armado completo. Falta carburarlo, no lo puedo carburar bien del todo, lleva dos Stromberg, no lo puedo carburar bien del todo porque no tenemos refrigerante. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo al chasis del Mini y ya lo carburaré bien ahí. Ahora os comento que bueno, está armado entero, lo hemos puesto a punto, le hemos puesto ya el Delco, ya lo hemos arrancado, le hemos puesto lo que son todos, digamos, todos los reglajes para un motor preparado, para un motor, esto está preparado como la Copa Mini. Entonces ya tenemos la bobina, lo hemos estado arrancando, en fin, con el booster, y bueno, lo hemos tenido arrancado y demás. Ahora, mostraré, digamos, los detalles del motor, qué es lo que tiene hecho, como ya he enseñado la culata, carburadores y demás, ¿no? Los colectores, lo que se le ha hecho. Y os explicaré. Y
Como siempre digo, señores, ya estoy cansado porque ya es tarde. Hemos estado lo que es todo el día montándolo y se puede ver el frío que hace. Y bueno, ya como digo, ya lo tenemos lo que es todo montado, ¿no? Ahora paso a mostrar. Bueno, detalles que quiero mostrar del motor. Es un motor que, como habéis visto en el primer video, y bueno, y todo lo que le hemos hecho, se ha tenido que desarmar, se le ha cambiado la leva. No lleva bomba de gasolina, se la ha puesto que ya llevaba, pero bueno, tiene bomba eléctrica, se han mejorado los colectores de escape, que son colectores independientes. Lleva los dos carburadores pulsativos que ya los hemos retocado para dejarlos bien con la preparación. Le hemos dado todo lo que es unos detalles de pintura, ¿no? Y bueno, hemos rectificado lo que son los taqués, la leva. Es de 282 o 286 grados, no me acuerdo en este momento. Le hemos dado los reglajes ya también. Junta de cobre, junta con baño de cobre. Tenía cobre y le hemos, digamos, tenía una junta de cobre, le hemos puesto una junta con baño de cobre. Y lo que le hemos hecho a la culata, pues es trabajar cámaras, porteo de escape, admisión, en fin, hacerla más grande. Que de hecho he tenido que volver a hacer los centrajes de los carburadores y los colectores, ¿no? Voy a poner flash que se vea bien. Bueno, voy a tener que hacer el centraje de los colectores. Queda que limpiar un poco los carburadores. También se han desarmado, se han mirado. Y bueno, cuenta con encendido electrónico. Tenemos encendido electrónico con, digamos, lo que es que con placa. Ya hemos puesto los grados que tiene que ir. Y bueno, tenemos todo, lo hemos tenido arrancado aquí. Este aceite que hay aquí fue del reloj de presión de aceite, que como no lo tiene puesto, pues le tiramos hasta que llegó la presión. Bueno, pues no tiene ninguna pérdida, va bien, va todo, va ahora mismo todo correcto. Y bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver, hay que meterlo y a ver cómo va, probarlo y demás. Esto es un motor que está bien preparado, bien preparado. Está hecho la culata, es una culata bastante bastante competitiva. Se han porteado hasta los colectores de escape, se han porteado lógicamente colectores de admisión, se han agrandado, los Stromberg se han tocado también. Y bueno, lleva cables buenos de silicona, lleva bujías buenas también. En fin, un poco de todo, aceite de calidad, todo, la verdad que está pues todo para ya echarlo a andar. Y bueno, hemos hecho lo que es un video cortito de solamente del arranque, por el motor esto a ser totalmente de hierro se calienta muy pronto, así que aquí no se puede, no podemos tampoco tenerlo mucho tiempo arrancado como los de culatas de aluminio, ¿no? Bueno, me despido, ya me voy a duchar, a descansar y demás. Así que hoy ya hemos dejado lo que es el motor armado, arrancado, vemos que funciona bien. Entonces ya en lo próximo que hacemos quedará para otro video, lo meteremos en el chasis. Cuento que estamos con varios trabajos a la vez. Estamos con el motor del Dodge, del Dodge 3700. Estamos con el sleeper de Moisés también, motor 2000. Estamos también con el agüita que lo hemos desempolvado, que lo tenemos en la nave. Lo vamos también a empezar con el a tope power. El Mustang está terminado también completamente. Y bueno, así que señores, como siempre digo, feliz día, que descanséis. Les dejo aquí con la imagen del motor. Así que yo soy Jonathan desde Taller Olivares. Un saludo, adiós.